nombre es Lester Marina Pastor. Administro una empresa que está situada en la localidad de Iquitos. Queda en calle Central A11. Tengo una empresa llamada Forestal Marupa, que se dedica a la comercialización, a la transformación de productos maderables con fines de exportación. Esta empresa ha sido creada por las necesidades que tienen diferentes países por la adquisición de productos maderables, aserrado con un aserrío de primera calidad. Yo soy hijo de padres madereros. O sea, la empresa Marupa ha tenido una evolución desde un principio con mis padres, que se llama Remigio Marina de Sousa. Tenemos en la oficina principal el área de contabilidad, los ingenieros de producción y en el área de transformación en el aserrío. Tenemos aserradores, afiladores, despuntadores, canteadores, para dar ya el perfecto tallado del producto para sacar al secado. Si es como un engranaje, si en un engranaje falla un diente, fallamos todos. Todo es un equipo para que camine mejor las cosas. Eso es lo que se hace. Nosotros sacamos un promedio de 100.000 pies semanales de secado. Tenemos dos cámaras Nardi que cargan 40.000 pies cada cámara y dos cámaras chicas de 10.000 pies. Y para abastecer eso tenemos que tener un buen aserrío que se encontró en una máquina que se llama LT40. Por la precisión del corte, por las dimensiones y por las bondades que tiene la máquina. Acá en Loreto se comercializa diferentes especies como la cumala, el tornillo y muchas maderas duras. Que dicho sea de paso, que esta máquina LT40 sí tiene las bondades del corte para determinada especie de madera. Una 4 cuartos de exportación tiene 30 milímetros, 29 milímetros. Pero con máquinas grandes no puedes sacar un producto bien calibrado. Para eso, valga en verdad, la Goodmeister sí es una máquina que saca bien dimensionada. Le da calidad al producto. El proceso empieza con la compra, que es a 3 días de viaje, en la concesión. Lo traes a Iquitos, en la demarcación, lo sacas con la grúa, lo empiezas a cerrar, clasificas, lo haces subir, lo dimensionas, vas al horno, tiene un proceso secado, clasificado, empaquetado y de viaje. Esa es la forma más práctica de hacerlo. Antes de tener a Goodmeister se alquilaba servicio a otros aserraderos. Alquilaban servicio a otros aserraderos, pero alquilar servicio a otros aserraderos necesita de mucha inversión y más tiempo. Entonces, cuando se compró la Goodmeister, se trajo a la planta y ahí mismo ya se produce todo. O sea,
ya no llevas a otros sitios, acá mismo lo procesas todo. Eso es la ventaja que te da la Good Meister.